y a todas, gracias por estar aquí. El día de hoy les tengo un haul de varias prendas que me tienen encantada. Para las personas que no me conocen o que son nuevas, mi nombre es Lupita, Lupita Ríos, así que gracias por estar aquí. Si no estás suscrita, suscríbete aquí abajito para que no te pierdas los videos que voy a estar subiendo. Estas prendas me las han mandado las páginas de Runway y de Shein. De verdad que hay algunas prendas que me gustan demasiado, que creo que el precio está bien, los estilos, modelos, todo eso, que a lo mejor yo aquí o a lo mejor ustedes no podemos conseguir en algunas otras tiendas a ese mismo precio, o no encontramos estilos semejantes a lo que estamos buscando. Por ejemplo, la blusa que traigo el día de hoy es de la página de Shein. Me gusta el estilo, creo que se ve bien elegante. En los colores, hay diferentes colores, me parece que hay blanca, hay azul, pero yo quería este color nude con florecitas. ¿Qué talla la agarré? No estoy segura. Más o menos, para que se den una idea, yo soy talla M, mediano, en lo que viene siendo tallas normales, Estados Unidos, México, talla mediana. De estas, en la descripción les voy a ir dejando las tallas que yo voy eligiendo. Ya les he mencionado en algunos otros videos anteriores. Mídanse, mídanse su busto, mídanse su cintura, mídanse su cadera, no sé, los hombros. Estas dos páginas tienen una opción donde les da las medidas, ya sea en pulgadas o centímetros, dependiendo la talla de la prenda, así para que sepas tú elegir la prenda correcta. También ellos tienen envíos internacionales, dependiendo del país del que seas, a lo mejor va a tardar un poquito más en llegar. Yo trato de elegir como lo que tiene un carrito a un lado, que es lo que está en Estados Unidos o está en stock. Entonces no me va a venir desde China, ya lo tienen en Estados Unidos, y como yo vivo en Estados Unidos es más fácil que llegue a mí, y me llega como en 5 días, una semana. Es como una troquita para que te llegue más rápido. Ahora sí, vamos a comenzar. Lo que les acabo de mencionar es lo mismo para las dos, las dos tiendas. Lo siento, pero desde ahorita les advierto que este video va a estar bien bien largo. Siempre me gustan las prendas, la mayoría de las prendas de esta página. Creo que hoy voy a exagerar un poco porque me gustaron de más. Creo que solamente hay una o dos cositas que no me parecieron, no me quedaron, no me gustaron, pero les voy a ir diciendo. Este vestido que se cruza es de la página de Shein, les digo. Los colores me encantaron, puros estampados agarré para ahora la primavera, verano que viene. Tiene corte V, un escote muy bonito. Si eres pechugona se te va a ver bonito, y si no tienes también. Y es en corte A, lo cual hace que nos veamos pues más acinturadas y más caderoncitas, y esto siempre ayuda. Aparte, si eres de brazo ancho, oye, si tienes gorditas tus brazos, una manga larga siempre nos va a beneficiar. Entonces miren, siguiente prenda es esta blusa que yo ya tenía en color blanco, nada más que la que tengo tiene como encaje en esta área y esta no. Son muy finitas, muy delgaditas, no es tan larga pero tampoco cortita, entonces me la imaginé como con unos jeans ya sea azules o unos pantalones blancos de talla alta, unos tacones azules o unos nude, dependiendo con el pantalón. Otra cosita que agarré fueron este short, como unos shorts. Me gustó mucho el estampado, creo que hay también de diferentes colores, pero me gustó como lo rosadito con negro. Puedes combinar este con una camisa fajadita negra, una blanca, una verde, una rosadita. Para la primavera, verano, les digo, están bonitos. Esta blusa que es en el efecto peplum, que le llaman, otra vez para... Yo me fijo mucho en esas prendas que a veces le atino, otras veces no, ¿verdad? Pero trato como que todo quede mejor con mi forma de cuerpo, o que me ayude a que se me vea más cintura, y yo creo que todas, ¿no? Entonces ya saben, este tipo de blusitas pues nos ayuda a tapar la lonjita o hacer que nos veamos más acinturaditas, más anchas. Los colores también otra vez me gustó mucho. Este tipo de manga también ayuda bastante si tienes los brazos gorditos, como que tapa un poquito lo que viene siendo más ancho de tu brazo. El chorcito falda trae también un cintillo como para hacer un moñito y se ve bonito. Siguiente prenda es este conjunto que la verdad tiene una tela bastante gruesa, es a la cintura, no me lo he medido si me queda o no. Se ve ancho, entonces ay, a lo mejor sí. Y trae su top y también tiene flecos o lanes, como quieran llamarle. Es más, hasta de falda. Nada, no se crean. Casi la mayoría de las veces me fijo en la página que tenga referencia de algunas fotos de personas que han comprado esta prenda. En la parte de abajo tiene fotos y ahí me puedo dar una idea de la tela, el producto, cómo es, los tamaños. A veces las muchachas dejan ahí su reseña, que
viene amplio o viene reducido, entonces ya tú sabes qué elegir. Y vi unas fotos de unas muchachas que estaban usando estas prendas y la usaba una, creo que con el top y unos jeans altos, y me gustó. Había en color, creo que el que quería yo era azul, pero no había en mi talla, entonces elegí el rojo, que igual dije, wow, me gustó, de todos modos fue una buena elección. Esta siguiente prenda, para comenzar, el color me mata, este color me encanta. Viene todo destapado de la parte de atrás y de enfrente es nada más así como en corte B, y se me hace bien, bien elegante, ojalá me quede. Otra cosa que me gusta es, miren, la parte de enfrente viene bien bonita. No me lo he medido, entonces no sabría decirles si sí me quedo o no, pero como dicen, ojo de buen, más o menos se ve como que sí me va a quedar. Me encanta este color. Ok, siguiente prenda que agarré fue este vestido que negro con estampado de flores, naranja, tiene azul, amarillo, muy bonito, tiene un montón de botoncitos así para abajo, se me hacen perfectos para estas temporadas, son fresquitos, bonitos, no batallas nada en elegir tu outfit, simplemente unas sandalias, unos taconcitos sencillos, nude, y estás lista. Y desde el año pasado que estaba embarazada traté de usar muchísimos vestidos porque eran cómodos, se miraban bonitos, frescos, entonces creo que esta temporada va a ser igual. Ok, eso fue todo de la página de Shein, incluyendo esta blusita que traigo que les cuento. Ahora vamos a pasar con la página de Runway. Creo que andaba algo enamorada de este color mostaza, y como les digo, aquí donde yo vivo aún está haciendo algo de fresquito, y elegí este suéter amarillo. Que tiene, que tiene por aquí. Me lo puse, entonces a lo mejor por ahí ven unas greñas. Son mías. Mire, tiene un planeta. Este otro suéter también, el color se me hizo muy muy bonito. Tiene un como moñito en la parte de enfrente. Y el material está muy bien. Es como tipo crop top, pero no está muy corto, ¿sabes? Como tiene el largo perfecto. A lo mejor hasta con unos pantalones normales te lo puedes poner y enseñas un poquito de piel. Pero se me hace bonito. De una vez les estoy agarrando todo lo que viene siendo color mostaza, ¿eh? También elegí esta blusa. Ya me quiero ver esta blusa con unos pantalones pegaditos negros, unos tacones, ¿saben? Como para salir a misa, por ejemplo, que quieres ir tapadita, pero con blusas que te hagan ver bonita, elegante. Este tipo de blusas te sacan de apuros, como esta también, solamente unos jeans y te ves bonita, te ves elegante y de volada. Entonces esta me gustó para eso también. Como las veces que no estás batallando de que otras blusas que, ay, que me aprieta, que se me ve la panza, que se me ve la lonja, que se me ve esto, que se me ve, ya saben, nuestros complejos. Y este tipo de blusitas así que son flojitas o te las puedes fajar y nada más no te toma nada de tiempo. Una blusa de estas así flojita y unos jeans ajustaditos, tus tacones, zapatitos, bajitos, lo que tú quieras y estás lista. Porque si hay un tipo de telas que yo trato de evitar lo más que puedo, que hacen que se me vea más la pancita, la lonjita, todo eso que no queremos, que queremos ocultar. Siguiente conjunto es este que me gustó, pero el pantalón siento que me va a quedar algo raro, a lo mejor porque necesitas medírtelo con tacones para que se te vea bien bien bonito. Miren, viene el top y el pantalón también. Me gusta este tipo de conjuntos que vienen en estas páginas porque así puedes tener dos prendas a la misma vez. Ejemplo, este me lo puedo poner con un pantalón, una falda, con otra prenda. Y el pantalón por igual, me lo puedo poner con otra camisa, otra blusita. Esto siguiente es algo que encargué por mi niña porque ella tiene uno parecido. Es una pijama de unicornio. Y no sé, quería estar igual que mi niña, entonces por eso encargué la pijama de unicornio para estar igual. Por si ven los vlogs, ya cuando llegué de México había varias cajas aquí en mi casa de paquetes que me habían llegado. Y estaban estos paquetes que estoy enseñándoles hoy de esta ropa. Y vi este vestido y le dije a mi esposo que hoy cuánto me hubiera gustado tener este vestido antes de irme a México para llevármelo y poderme tomar unas lindas fotos por allá. Se me hace como bien bonito, es largo, fresquito, cómodo. Ya tengo uno de estos, pero era corto, entonces yo no sabía cómo iba a estar el clima allá. Como aquí estaba bien fresco y dije, a lo mejor allá también está bien frío, ¿yo cómo voy a andar con vestidos?
Pero no, todo lo contrario, allá estaba tan bonito. Sí, hay unos días que estaba medio nubladito, pero estaba bien bonito como para haberme llevado estos vestidos y más que tengo aquí en mi casa que no me pude llevar porque pensé que iba a estar fresco y no me los iba a poder poner. También encargué este romper, un romper de estos, bonito, fresco, que no sé, como para andar cómoda, fresquita aquí en la casa, entonces me gustó mucho. También elegí este suétercito que me gustó mucho para empezar, la manga larga, y lo que tiene es como, sí es como algo crop top, pero no tanto, ¿verdad? Porque hay unas prendas que sí vienen bien, bien cortitas que llegan apenas abajo del pecho y este llega más abajo. Me gusta la combinación de los dos colores que tiene letras, creo que es muy mi estilo como para andar así cómoda, como street style, entonces me gustó. También elegí este otro suéter en tono mostaza que me quería poner ya como loca. Es en terciopelo, lo hace ver elegante, ¿saben? A lo mejor hasta con unos tacones te puedes poner esto y te ves bonita, dependiendo de los tacones y los jeans. Por Instagram les mostré esto que me estaban preguntando que de dónde lo había conseguido. Y miren qué bonitos tenis. Tengo unos parecidos pero negros que... pero no, estos lejos están bien, bien hermosos. Y tiene brillos todo. Me gustaron muchísimo nude. Y estaba viendo que también trae la cintilla color piel también, por si quiero cambiársela. No sé, creo que las dos se ven bonitas. A lo mejor ya se han dado cuenta que a mí me encantan los pantalones de vestir como palazo, que alarga tu figura. Elegí este pantalón negro que tiene como un tipo short en la parte de abajo y ya lo demás es como telita de vestir. Miren, también elegí este romper mostaza. O sea, les digo que andaba yo bien en el color amarillo. Me gustó mucho que tiene bolsas y es pegadito de la parte de abajo. No se desesperen, ya casi terminamos. Elegí este otro romper que, miren, para comenzar, estos colores juntos me encantan. Creo que estos son muy bonitos. Ya me lo medí, sí está bastante cortito, que a lo mejor para salir no creo que me animara a salir con esto. ¿Saben? A lo mejor si tuviera 8 años menos, a lo mejor sí me animara. Pero sí, siento que es muy cortito. A lo mejor si vas a la playa está bien. Siguientes prendas es este conjuntito que es una blusita de material de algodón, muy cómoda, se estira. Es esta, tiene, me gusta que tiene como los borditos todo alrededor azul y viene con su shortcito también, trae bolsita, los colores me gustaron y me gustó mucho como para el tiempo o la temporada de calor. Pienso usar más shortcitos, shorts o pantalones cortos, porque miren, también elegí este otro conjunto negro que también es como tipo crop top. Y ya saben, a mí me encanta este estilo. Y miren, trae estos shortcitos negros también, bien cómodos. Me gustó mucho estos conjuntos porque no están caros, están económicos. Es una de mis debilidades, los suéteres. Por alguna razón me encanta andar cómoda a mí. Y este, pero este no está tan caliente. Es como si fuera un poquito más grueso que lo que viene siendo una playera. También encargué estos tacones perfectos para estos vestiditos de la temporada caliente. También son en talla número 38, número de zapato. Y el color me encantó. Ya saben, estos son indispensables. Siguiente prenda la dejé para mero al último. Porque esta casi no me gustó. Esta sí, o sea, el material sí me encanta. ¿Saben cómo es? Es bien suavecito, calientito. Los colores también me gustaron mucho y es un conjunto. Creo que viene bien amplia la blusa, que el pantalón también viene bien amplio, miren. Pero el pantalón sí definitivamente está bien largo y no se me ve bonito. Quiero contarles que cuando fui a México, vi mucha ropa bonita que me gustó, pero ya saben que no podía traer tanto. Pasando por ahí en las tiendas en Tlaltenango, Zacatecas, y vi estos pantalones que me gustaron. Creo que era este, son como mallitas para hacer ejercicio. Y vi este que lo tenía la maniquí, que se le miraba muy bien. Nada comparado conmigo, pero cómodo. Es como mallita así como para hacer ejercicio, pero me gustó el color y tiene el estampado así por un lado. La parte de arriba me gustó porque está bien gruesa, como aprieta la pancita. No que te lastime, sino que
te soporta cómodamente. Y elegí varios de esos pantalones. Creo que este estaba, no sé si en 100 pesos. Agarré este y también elegí en otro que tiene naranja, que me lo puse, que lo tengo sucio, pero es igualito a este. Porque de verdad que aquí estos me salen más caros. Pero miren, y están gruesos, o sea, no se transparenta nada a pesar de que se estiran. No vienen en diferentes tallas, son una talla solamente. Elegí este otro. Los colores se me hicieron padres. Elegí este otro que se me hizo como para ir al gimnasio, aunque no voy al gimnasio, pero con una playerita negra, unos tenis negros y para andar aquí haciendo la limpieza de la casa y no verme bien guandajota como siempre, con unos pants bien aguados, ¿verdad? Eso pensé yo, la verdad, como para verme bonita. ¿Quién es así que usa, le encanta la ropa de hacer ejercicio, pero nunca? También vi que tenían estos conjuntos. No recuerdo qué precio tenía, pero miren, este es morado. Se lo paso, es de que no tiene la línea, la costura por enfrente ni por atrás. O sea, como nada más por abajo, por las piernas. A lo mejor por eso estaban económicos y tiene este diseño. Y venía con una blusita también del mismo material. Bien, bien cómoda, que elegí esta. Y tengo otro que es como fosforescente. Y también elegí este azul. ¿Están? Me gustó. Sí agarré bastantes porque luego tengo unos pantalones que siempre uso como para aquí la casa y ya hasta me da vergüenza conmigo misma. Digo, mi misma ya das vergüenza, entonces ya mejor me voy a deshacer de algunos de aquellos pantalones porque no. Dice hecho en China. Y pues esto ha sido todo, muchachas. Ya saben, enlaces en la descripción, tallas en la descripción. Y pues nada, muchas gracias por quedarse hasta el final. Me despido y nos vemos en el próximo video. Hasta luego.